Hola a todos y bienvenidos a un nuevo gameplay. Estamos aquí de vuelta en Minecraft Survival 1.7.2, en la serie que se llama Mundo Patuno. ¿Okay? Hoy no empezamos comiendo. ¿Por qué empezó aquí? No sé. Es como que la costumbre. No, tampoco. Bueno, decir costumbre es estarme jugando porque lo hice hasta hace poco, pero bueno. Ya tengo tulipanes blancos ahí, tulipanes blancos allá. Ya está esto prácticamente terminado. Aquí puse TNT que me encontré en el templo. Lo pienso llenar de TNT, no sé por qué. Es que no sabía qué uso darle a este. Que este tiene tierra. Tierra de esta pozuelo. Y este tiene tierra normal, por ejemplo. Este está al lado. A ver qué más. Bueno, nada más. Voy a enseñarles los cambios que hice. Es principalmente esa escalera que ahora es. Ahora esto va hacia arriba. Lo puse así, está por debajo del agua, pero eso da al exterior. Aquí me quedé sin cristal, así que esto todavía no lo pongo. Ok, cerro esto, luego esto sobre aquí. Lo que pasa es que me está dando cuenta que realmente me falta mucho espacio, así que lo voy a expandir la casa 5 bloques más. O sea, 5 hacia aquí, 5 hacia allá, 5 hacia allá, para que sea exactamente un cuadrado igual que antes. Ya lo de aquí es porque principalmente quiero construir, a ver, por allá, hacia arriba o hacia abajo. También quiero hacer una casa debajo del agua, así para que se vea toda guay. ¿Qué más? Sí, estaba pensando, es que estaba viendo un video súper genial, donde construían una ciudad. Bueno, es un servidor donde construían varias personas una ciudad arriba, o sea, en el cielo. Y yo soy solo una persona, pero con tiempo, pues yo creo que sí la puedo hacer. Así que quizás haga una ciudad también amurallada, una fortaleza arriba. Me dice inútil. Es que se la pasa todo el día sin hacer nada. Prácticamente se está dando un baño. Ah, amigo, no tengo flechas. Ocupo flechas, ocupo flechas. Bueno, por aquí puedo ir más rápido. Oh, no me he dado cuenta que no tenía flechas. Luego, luego, luego. Rápido porque quiero acabar esto. Estoy grabando. A ver, de la función tengo las flechas. No lo puedo creer. ¿Por aquí será? No. Cago en 10. ¿Dónde tenía las flechas? Es que las debería tener aquí, ¿no? Bueno, voy a esperar que sea de noche y mate un arquero. Consigo una flecha y ya con eso tengo flechas infinitas porque tengo el encantamiento de infinidad. Okay, salgo rápido, rápido. Eso se ve súper genial porque cuando se hace de noche, aquí es como un bug, ¿entiendes? Entonces parece como si tuviera visión nocturna. O sea, se ve todo iluminado. Eso es súper genial. Ah, ta, 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 ta. Sí, entonces voy a emplear 5 hacia allá, 5 hacia allá, para que se vea más genial. Y esto también 5, 5 y 5. Y voy a hacer una tercera planta. ¿Por qué? No sé, porque. Ay, es que la verdad, he estado construyendo, por ejemplo, construí esa valla, construí un establo. O sea, estoy haciendo muchas cosas, muchas, muchas cosas. Sobre todo con los puentes, es lo que más me ha tenido ocupado. Ese puente, que bueno, ahorita no se ve. Pero he estado descuidando mucho mi casa. Y pues eso no está ahí. Así que el objetivo es terminar esto. Voy a ver si encuentro un arquero. Ah, por cierto, empecé a poner esto por los bordes porque se ve súper genial. De hecho, esto de los bordes siempre, siempre lo he hecho. Menos esta vez que no le puse los bordes, pero ahora sí se los estoy poniendo. Voy a buscar un arquero. Esto lo puse así porque. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, no, no, no. Pongo esto en turbo. Porque quiero conducir a todas las vacas hacia allá. Pero eso es cuando les haga un establo. Un establo para vacas. Y pues todavía no tengo los recursos para hacerlo o el tiempo, así que todavía no lo hago. Estaba pensando que quizás sería bueno llevármelas pues grabando, pero dije, no, no, me las estoy jugando. Imagínate, llevarte. Ya ven que no siempre siguen el trigo, ir hacia allá. Y luego que algunas se queden por aquí y no, no, me va a estresar mucho. Necesito llevarme a alguien.
Si este inútil que está aquí, tomándose un baño como siempre, me lo voy a llevar de aquí porque igual aquí no sé nada. Además, tú, Pedro, vente. ¿Se llama Pedro? No, no sé. Puede ser que se llame Juan. Magnolo. No sé. A ver, esta tiene. ¿Qué será? Sí, cabes en 3x3, ¿verdad? Yep. Ok, vengo para acá. Esto por aquí. Oye, ¿dónde está la cuerda? Me cago en todo. Ya me iba a molestar porque no encontraba la cuerda y nada que la traigo. Ahí justo hay un arquero, ocupa una flecha. Ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Es que este compa me va a seguir. Eso es lo malo. Te quito la cuerda. Voy por el arquero. Espero que no. Ah, no. Creo que no se puede salir si esto es de uno. Ahí viene un creeper. Órale, para afuera. Vete. 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 Ahí ya me pesa el arquero, no puede ser. Es que estoy en el agua, ese es el problema. Uy. Yo solo le quería dar la vuelta y nada, que me la dio primero a mí. Ok, ya tengo flechas, ¿verdad? Yep. Eso es súper genial. Realmente no sé dónde quedó la flecha que tenía. La valla está por aquí. Allá. Ahorita tomo la valla. Oye. Deja de estar pesado. A ver, a ver, a ver. Son dos, ¿eh? Hey, te quedas loco, ¿verdad? Te quedas loco con flechas. Experiencia. Realmente ahorita tengo mucha. Es que no es como que lo ocupe. Okay, tengo que tirar algo que no ocupo. En primera aquí estoy desperdiciando espacio. Y no me he dado cuenta. Voy a quitarle luego eso. Ok. Seguía con él. A ver, me voy a llevar hacia el establo de caballos. Vente. Nomás para eso sirves. Seguro. Tuve un dilema existencial antes de empezar a grabar hoy porque tenía pensado quizás ir a explorar a otros lugares y a llevarme un caballo. ¿Dónde estás, Enderman? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No te veo. Está. Se enoja porque lo volteo a ver y hace esos ruidos. Es que si le pudiera dar una flecha, sería súper genial. Ay, qué molesto ruido. Para los que no saben, a los Enderman no se les puede matar con una flecha porque se te transportan justo cuando les va a pegar la flecha. Sí. Ok, vente para acá. Aquí te vas a quedar. Ay, de hecho lo puedo amarrar, ¿o no? Pues esclavo. Estaba pensando que aquí se vería muy genial algo como. Todo esto. Claro, no tengo espacio. Genial. Esto lo pongo por aquí. A ver, es que. Esto. Ah, por cierto, ya terminé esto. Le puse vidrio, mira. Es que. A ver, déjenme muestro. Le puse vidrio rojo. Lo que pasa es que con los shaders se ve como que completo. O sea, sin relieve. Así, todo rojo. Y se ve medio oscuro, pero. Ah, ¿qué se lo puedo hacer? Voy a dejar por aquí esto. Esto. Tomo por aquí. A ver, a ver, a ver. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no tengo espacio? Déjenme tirar esto. Esta la voy a poner por aquí porque ahorita la voy a estar ocupando. Aquí todas estas dos. Crafteo. Por aquí pongo aquí y aquí y ahora ok, pongo dos de esas, ¿cómo se llama? Dos trampillas, exacto, dos. Ajá, aquí.
aquí, aquí. Ajá. Y ahora por último pongo esto, esto. Y esto, esto. Ahí está. Ajá. Queda súper genial, ¿a que sí? Bueno, si no, igual yo lo hice, ya, ni modo. Sí, como decía, estaba pensando ir, o sea, salir un rato y llevarme mi gorrito. Uy, uy, perdón, 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 perdón. Ay, no tengo nada que darte a comer. O a este, ay, ¿cómo se llama? Leonidas. Pero pues al final, es que no sé exactamente a dónde ir. Podría ir a donde se supone que estaban los perritos, pero igual nunca los encontré. O sea, sí me super trolearon. Al principio del video, sí se escuchaban, y luego ya no estaban. Tengo que terminar este establo, pero es que no lo puedo terminar ahorita, sí. Ah, bien, lo que voy a hacer va a ser ponerles agua a esos caballitos. ¿Cuántas son? Son seis, ¿ok? Ponerle agua a los caballos. Hacer todos, porque igual ahorita no ocupo. A ver. Oye, oye, no seas vago. Por aquí, ajá. Ahí están, a ver cómo va a quedar esto. Ya digo yo que va a quedar bonito. Este. Bueno, es que. Ah, no, no, no. Mejor lo pongo aquí. Sí. Sí. Esto lo quito. Lo pongo por aquí. Esto es prácticamente para que quede simétrico todo. Está. Esto por aquí. Oye. Déjame salir, ¿no? Está. El burrito. Allá está. Aquí. Ajá. Compré la película de. Ah, aún 10. Oye, este no tiene. Oh, le faltan dos. No, igual voy a tener que quitar ese para ponerlo. Una película que me gusta mucho. Es la de 300, El Nacimiento de un Imperio. Me costó $17. Y otra vez yo pensando que era una ganga. Así que fui para, pues, para presumir a Charlie, pero antes de eso, es que Charlie es muy competitiva y a mí me gustaba competir con ella. Pero antes de eso fui, chequé en la tienda mexicana, cuánto costaba. Ay, resulta que costaba como $5 menos en peso mexicano. Ya, me volvieron a estafar. Pero es que no me gusta tener la cuenta en la tienda mexicana porque ponen más promoción en la tienda americana y pues ay, ya estoy acostumbrado prácticamente. Y no. Ya sé que no está bien, pero ¿qué se le puede hacer? A ver, burrito. Por favor, muévete. Supongo. ¿Así se ve bien? No. Hacia arriba, ¿verdad? ¿Está? En Minecraft en realidad ellos no comen heno. Pero pues igual se va a poner balas de heno porque se ve bonito. A ver, oye, oye. De hecho, es que no. Podría ponerlo aquí, pero sería estorbar el espacio. Podría ponerlo aquí. Aquí sí podría ponerlo. Ah, no. No, me la estoy jugando, me la estoy jugando. Esto por aquí. No. Me divertí mucho ayer grabando Papers, Please, porque no. Porque me sacaron. Está. Por lo que ocurrió cuando le pegaron a la señora que no se quería ir porque le negué la entrada. Y le pegaron en la sien con un rifle de asalto. Es que se vio súper genial. Realmente el juego está como que muy sencillo, ¿no? Pero, sabiendo las reseñas que le dan los usuarios de Steam,
La verdad es que le súper encanta, aunque tenga esa calidad de. Pues es comprensible, es que está súper genial. Los movimientos y lo que hacen. Quieren derrocar el país, que tú los ayudas y tal. Está súper genial. Ah. Ahora el problema va a ser tener que ir por agua cada vez que tenga que llenarlo. Ta, 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 ta. Ah, creo que tengo un agua aquí al lado. A ver, a ver, a ver. Pero igual, bueno, esto ya está lleno. Ajá. Entonces vengo para acá. Como una zanahoria. La verdad es que como no había comido zanahorias en toda la serie. Porque hoy estoy diciendo mucho la verdad. No sé. Se me pegó yo creo que viendo la película, pero no me acuerdo cuál. Como en toda la serie no había comido zanahorias, pues dije, bueno, pues voy a utilizar el cultivo que tengo para algo y voy a empezar con el zanahorias. Pero no es como que me agrade mucho porque igual no te regenera mucha vida. Oye, eso fue medio raro. Solo falta uno para acabar con esto. Me gusta el sonido que hace cuando pasas por los dos al mismo tiempo. Oh, no. Ah, ese. No, no, no. Ese no. No. Faltaba el negrito aquí, ¿no? Sí. Acabito, tienes tu agua. Y ahora falta por último ir a por mi agua que siempre debo tener en el inventario porque por si me empiezo a quemar prácticamente. Ahora, tenía pensado en el capítulo de hoy. Tengo 41 de experiencia porque estoy recogiendo mucho cuarzo en el. Y este capítulo tenía pensado hacerme una pechera de diamante. El diamante lo tengo en casa, así que voy rápido. Voy a tomarme una poción de velocidad para ir más rápido. Por aquí una poción de velocidad 2, exacto. Bueno, tomarme o aventarme. ¿Cómo? Es que no me gusta que no regenera mucho mucha vida. Digo, mucha comida. Por cierto, ahorita les voy a mostrar qué es eso. Rápido, 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 rápido. Tengo pensado comunicar esa zona con esta zona, pero por debajo, o sea, algo subterráneo, para llegar más rápido y no tener que hacer este recorrido cada vez que ocupo algo de la sala de cofres. Para ello, quizás tenga que abrir aquí o ahí hacer una abertura. Más viable aquí hacer una abertura que conecte allá y hacia allá, no sé para dónde, pero es que ya digo que nos hace falta hacer muchas cosas. Vengo por diamantes, ocupo. No me voy a llevar todos para ver que quizás me haga alguna otra cosa. Primero, oye, está, te digo que. Ah, podría hacerme unos pantalones. Sí, aquí. A ver, esto lo guardo en cosas raras. Guardo la cuerda debajo de esto. Oh, me quedan 6. Podría hacerme un casco, unas botas, pero no, es que me quedaría ya sin diamantes, sí. Y no, 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 eso no estaría bien. No sería bueno. Salgo, 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 salgo. Ay, de verdad que cada vez que salgo por aquí me encandilo. Ay, rápido. Oye, en serio, esto, además de no regenerar mucho, cada vez.
como que siento que tengo que comer mucho de eso, ¿no? O sea, que lo tengo que comer a más ratos que el bistec. Creo que por ahí en un cofre dejé el bistec. Lo voy a cambiar por las zanahorias. La verdad, yo intenté portarme bien con los vegetales, pero no. No, 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 no se me da. Okay, voy a encantarme. Primero voy a encantar la pechera. Vamos a ver qué me toca. Algo bueno, por favor. Algo bueno. Uno, dos y tres. Protección cuatro. No está mal. No está mal, no está mal. Protección 4, sí, es bastantito. Puedo encantármelo con... No, 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 11 niveles, es que... No. No, 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 no. Esto lo tengo que dejar por allá. Ahorita voy. Ok. Sí, tenía pensado también... este pico se me está acabando. Conectar esta zona con la que tengo ahí al lado. Porque... ¡Tadá! ¿Ven esto? Pues bien, las texturas de Minecraft en realidad son bastantitas feas. Bien. Dejen quito un paquete de recursos que puso. Este cuadro realmente nunca he sabido qué es. Este cuadro tampoco. Este es una araña. La calavera. Bueno, esta es la calavera de toda la vida. Esta sí está bonita. Y este es raro. Ahora, lo que yo hice. No, que no. Fue cambiarle además de cambiar el sol y la luna, que son los únicos cambios que he hecho, también decidí cambiarle los cuadros. Así que, a ver, primero que todo esto, y ahorita me explico. Así que cambié cinco cuadros por las facciones de Divergente, los que se hayan leído el libro, o hayan visto la película. Bueno, si vieron la película y no han leído el libro, eso está muy mal. Bueno, los que hayan leído el libro. Sabrán que está súper, pues súper genial esto, todo esto de las facciones, que es erudición, cordialidad, ay, oye, ya empecé mal. Erudición, abnegación, verdad, osadía y cordialidad. Y pues está súper genial. Justo se me vino a la mente esa idea cuando estaba hablando con Mayra, estaba hablando anoche, y pues le iba a comentar que súper odiaba los... ¿Por qué estoy siendo súper? Oye, en serio, es que tengo un problema. Ay, debo dejar de hablar con Charlie. Ella fue la que me pegó esto. Porque es que súper... O sea, decir súper suena como alguien fresa que diría, es que eso está súper genial. Eso está mal y me queda fuera. Pues sí, que justo le iba a decir que me molestaba los cuadros de Minecraft, por eso no había puesto ningún cuadro en la serie. Pero lo dije, no, pues si yo cambié el sol y la luna, pues también puedo cambiar la textura del cuadro. Así que decidí cambiarla. Descargué una imagen de 1500 por 1500 píxeles y la redimensioné a 128 por 128. Y ahí está, cuadro. Está súper hermoso, ¿no? Si yo estuviera en el mundo de Divergente, ojalá, no, no, no. La verdad es que al final la trama igual como que se deformó, así que realmente no está tan bien ser parte de una facción porque eres un experimento prácticamente. Pero si no tuviera otra opción y yo viviera en la ciudad de Chicago donde se hace toda esta trama, sería, oye. Bueno, pues esto como que se pausa, ¿no? A ver, 36 FPS. ¿Sería de erudición? ¿De abnegación? No, abnegación no sería nunca. Es que requiere ayudar a los demás, ser humilde. Ayudar a los demás lo tengo ganado. Ser humilde y reconocer, no. Eso nunca. Ya sé, es que es difícil. ¿Verdad? No, tampoco. No, sí, es que digo las verdades, pero... No, 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 no. Osadía, osadía. Claro que sería de osadía. Cordialidad, no. Entonces nomás sería de dos, ¿verdad? Pues sí, sería de osadía y sería de abnegación. De abnegación, de erudición. Ah, ¿qué más iba a hacer?
Es que sería súper genial. Estoy pensando hacer un salón, así como un salón de la fama, donde poner cuadros. Por cierto. Es que no tengo por aquí lana. Copo lana porque puedo hacerme otro cuadro. Porque también hay otro cuadro que puse en la textura. O sea, quiero cambiar la textura. A ver, ¿por aquí se ve alguna oveja? No. Ay, voy a tener que ir de vuelta a mi casa. Me cago en 10. Ocupo otra poción. Poción de velocidad 2. Mejor por aquí. No, no, no. Oye, no sé si vieron que me desapareció. Oye, a ver, a ver, a ver, a ver. Ajá. Ahí está, ahí está, ahí está. Bueno, voy a tomar a 12 de creativo después porque desaparecieron así de la nada. Corro hacia mi casa. Corro, 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 corro. Ah, todavía me falta mostrar allá el puente. Me cago en 10. ¿Cuánto va? 27. Es que ya me pasé un poquito de tiempo. No, pues yo creo que lo de mostrarlo va a ser para el siguiente episodio. Porque si no, no voy a terminar. Es que me estoy pasando mucho de tiempo últimamente, ¿sabes? Igual no me molesta pasarme con unos 10 minutos porque pues no, no se tarda mucho en subirse. Pero pues tampoco quiero que se me haga una costumbre porque, oye, baja. Porque lo voy a tener de costumbre subir videos de 30 minutos y lo de 40 y pues así. No, 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 eso no está bien. Estas están bien, ¿cierto? Ok, ahora, ¿cómo? Justo lo acabo de hacer, pero se me olvidó. Ahí está, sí. Ahí va, sí. Ah, vengo aquí. Ta, 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 ta. Ahí está. El cuadro, no sé exactamente si lo puedo poner aquí. Ok, me voy a hacer otro. Otros varios. Esto. Es que hoy tengo mucho en el inventario y se me está llenando súper rápido. Que no, ok. Vengo aquí, hago esto, uso este, uso estos, y todavía me queda un poquito más. ¿Qué voy a hacer aquí? Es que es mucho. Tengo mucho en el inventario hoy, mucho, mucho, mucho. Ya. Y ahora puedo poner un límite para que no me salga repetido. El límite va a ser aquí. Va a ser acá. No. No. Erudición. No. No, no, no. Es que me molesta esto de los cuadros porque, a ver, uno podría. Ah, está. Debería poder elegir qué cuadro quiero poner, pero no, ¿verdad? Minecraft es así, un cuadro al azar. Tomas, a veces te toca el que quieres, a veces no, a veces tardas mucho intentando poner. Ah, amigo, podría poner aquí los símbolos. A ver, no, 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 no cabe, no cabe. Está. Quiero que me toque otra vez el mismo, que sea simétrico. Este mando a distancia de la computadora, yo lo tengo que cambiar porque hace como que un ruido cuando presiona la tecla. Ah, bueno, pues voy a dejar ese. No, 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 no. ¿Cuál voy a dejar ese? Yo no me voy a dar por vencido. 19 intentos más. 19. 18, 17, 16. Ahí está.
Yo, tan egocéntrico que soy, pues dije, bueno, pues si estoy cambiando un poquito los cuadros, también voy a poner mi skin, ¿no? Así que cada vez que entre por aquí, voy a voltear hacia allá y voy a ver mi skin ahí, toda chula. Oye, a ver, aquí brillo mucho. Voy a subirme. Oye, tengo esto, no sé por qué no me lo he puesto. Ahí está. Y hasta aquí dejaríamos el episodio de hoy. Antes de dejar el episodio de hoy aquí, quiero liberarme de esta basura. Tengo que reproducir a las vacas porque ya crecieron. Y pues estoy despreciando mis recursos. Así. Hasta aquí dejaríamos el episodio de hoy aquí con mis dos buenos amigos, tan, tan guapos y hermosos y todo. Dejaríamos pues ese episodio. Prácticamente lo que hicimos fue mejorar el establo de caballos y ya. Eso es triste porque tenía pensado hacer más cosas, pero pues al final no me alcanzó el tiempo. Bueno, nos vemos en el siguiente gameplay. Espero que les haya gustado, que me dejen sus recomendaciones, que ya, como siempre les digo, son bienvenidas. Y hasta el siguiente video. Y nos vemos. Adiós. Bye bye. Captura de pantalla. Esta va a ser la miniatura. Ahí va.